No aquí todo específicamente, determinar la situación, posición y presentación fetal en relación al organismo al cuerpo de la madre. Cuando hablamos de presentación fetal, estamos hablando qué es lo que viene hacia el canal del parto, hacia la pelvis, hacia la salida. Y la presentación puede ser dos opciones, presentación cefálica y presentación podálica. Cuando hablamos de situación, estás hablando, coincide con la longitud del feto, coincide con la longitud de la madre. Entonces hablaríamos ahí de una situación longitudinal. Y cuando la longitud del feto es perpendicular a la longitud de la madre, estamos hablando de una situación transversa. Puede haber una variación que puede ser temporal, una situación oblicua que no está transversa, tampoco está encefálica o longitudinal, pero o puede ser transitoria, que al final se termina siendo longitudinal o situación transversa. Y la posición, ¿quién me da la posición? La posición me da el dorso del feto. Entonces buscamos el dorso del feto. Si está a la izquierda, diríamos, esta es posición izquierda. Si está a la derecha, posición derecha. Digamos, en este caso, el feto está en presentación cefálica. Coincide la longitud del feto con la de la madre, es situación longitudinal. Pero posición es derecha, porque está el lado derecho de la madre, está a este lado. Me he visto algunas confusiones que hasta el médico que examina se da vuelta a mí, piensa que es mi derecha. No, siempre cuando hablamos derecha es derecha de la madre, no del paciente, de la madre. No es mi derecha de mía como examinador, sino derecha de la madre, izquierda de la madre. Dependiendo la situación, posición, presentación, vamos a inducir por dónde va a salir los latidos cardíacos, que más o menos va a dirigirse por el hombro anterior. Y en ese nivel, a esa altura, por estos lugares, se va buscando los latidos cardíacos donde sean más audibles. Acá estaríamos hablando de una presentación podálica, situación longitudinal y posición izquierda, porque está el dorso a la izquierda. Entonces el hombro anterior estaría por acá. Entonces aquí buscamos, en esta área buscamos la ocultación de latidos cardíacos fetales. Entonces vamos explorando donde se escuchan mejor los latidos cardíacos. Las maniobras de Leopold son cuatro. Por ahí vamos a revisar una, pero entre interrogantes, quinta maniobra que no existe, no es quinta maniobra de Leopold, será otra maniobra, pero no es de Leopold. Maniobras de Leopold son cuatro. Primera maniobra para ver el polo superior por la altura uterina. Maniobra 2 para ver el dorso fetal. ¿Dónde está el dorso? Maniobra 3 para ver la presentación. Acá el examinador está examinando con mano izquierda, ha de ser un zurdo seguramente. La maniobra 1, 2 y 3 se examina mirando a la cabeza de la madre. El examinador acá está hacia la madre, mirando hacia la madre acá también.
Pero la cuarta maniobra se hace a la inversa, mirando hacia los pies. Esta es su mano izquierda del examinador, mano derecha del examinador, y va a introducir, tratar de introducir las manos en la cavidad pélvica. Permite la primera maniobra, es ver la altura uterina o el polo superior. Seguro se puede orientar si el polo cefálico está hacia arriba, hacia abajo, al final es el fondo, hasta dónde llega el tamaño uterino. Explora con las dos manos en la parte superior, hasta dónde llega el útero. A veces hay confusiones cuando la mujer es con abundante tejido adiposo, una gordita, entonces confundimos inicialmente la altura uterina, que hay que tener cuidado. Igualmente es la primera maniobra. La primera maniobra. Segunda maniobra. ¿Cómo hacemos para explorar la segunda maniobra? Fijo la mano izquierda. Oh, perdón, sí, está bien, la mano derecha, mi izquierda del examinador. Y con la mano derecha del examinador exploro. ¿Qué busco? Busco irregularidades o busco la regularidad. Donde está más regular, presumimos que esté el dorso. Luego que examino, que fijo la izquierda y examino con la derecha, alterno esta misma función. Fijo la mano derecha y exploro con la izquierda. Entonces, con las dos manos voy a determinar dónde están las irregularidades. Si hay irregularidades, a veces palpa los miembros, pies. Voy a decir que entonces el dorso está hacia el otro lado. O palpo que todo es más regular a un lado, ese es el lado izquierdo en este caso. Entonces hablamos de una posición izquierda. ¿Para qué me sirve la segunda maniobra? Para ver la posición fetal. La misma segunda maniobra. El examinador está explorando acá, lo que tiene que es fijar una mano, explorar con la otra, fijar esta mano y explorar con la izquierda, para determinar regularidad o irregularidad. Para buscar la segunda maniobra, nos recomiendan lo siguiente, que es lo que mayormente se hace, pero tiene su nombre propio. Maniobra de Crotogny. Se presiona un lado de los fetos a modo de exagerar que sobresalga el lado opuesto, donde se puede resaltar la irregularidad o regularidad. Es lo que hacemos normalmente, pero tiene su nombrecito, que es de maniobra de Crotogny. Maniobra de Budín. Si hace presión sobre el fondo uterino, entonces el feto que está en flexión va a sacar el dorso con mayor posibilidad y nosotros podemos determinar cuál es la posición fetal. Tercera maniobra. Acá lo está haciendo una persona que es diestra con su mano derecha, pero un zurdo lo puede hacer con su mano izquierda y no estaría mal. ¿Para qué me sirve la tercera maniobra? Básicamente para ver cuál es el polo que se va a presentar al canal del parto, si es cefálico o si es podálico. ¿Cómo diferenciar entre el cefálico y el podálico? El cefálico vamos a encontrar una pelota móvil. Si hacemos el balanceo entre el pulgar y el resto de dedos del examinador, vamos a encontrar que esa pelotita se balancea, se puede pelotear, lo que se llama.
Muy fácilmente se termina, a diferencia que el extremo podálico es blando, más voluminoso, no se moviliza, no se puede hacer el llamado peloteo. Entonces, tercera maniobra me sirve para ver el polo de presentación. Hasta ahí, primera, segunda y tercera, mirando hacia la cabeza de la madre. Aquí está examinando en forma general. En la mano superior no es necesario para examinar, poner en el abdomen. Se examina solamente con la mano inferior, la derecha. Pero acá lo que quiere probablemente ver si a veces el feto cuando es pequeño es móvil, entonces no se palpa bien. Seguramente que lo está presionando para poder palparlo mejor el polo, si es cefálico o el podálico. Acá está examinando la tercera maniobra un zurdo. Cuarta maniobra. Repito, se hace mirando hacia los pies de la mamá. La pelvis es una cavidad. Si ustedes se examinan, cualquiera quiere examinarse, el abdomen está libre, se pueden palpar hasta el promontorio, la parte alta del sacro. Se puede palpar la aorta. Entonces, en ese fundamento en el que se introduce las manos, uno en cada lado, por cada lado de la cabecita, para ver, básicamente, esta maniobra es encajamiento. Encajamiento que se traduce en encontrar la cabecita que. Ya si la cabeza está ahí en el canal del parto, ya está metida en la pelvis, esas manos ya no lo puede introducir dentro de la cavidad pélvica, porque ya está ocupada, va a ocupar cierta distancia. Cierta distancia. Pero si los dedos se aproximan, casi que se pegan, quiere decir que el polo de presentación todo está por encima, no está metido en la pelvis. Ese es un intento de examen pélvico con la ter para buscar el polo de presentación, pero con esta forma de examinar no vamos a explorar, no vamos a deducir francamente si está encajado o no. La idea es que cada mano va a introducirse en la pelvis. A ver cómo está en este caso, más o menos la cabecita sería esta. Y las manos acá se están casi pegando y ve que el polo de presentación está por encima de la entrada de la pelvis, lo cual significaría que está todavía no encajado. Este sería un examen en el cual. Y ya no puedo introducir las manos. Acá llega hasta ahí nomás, pero acá está la cabecita ya metida de abajo, entonces ya no puedo pegar las manos. Entonces puedo deducir que este es un polo cefálico encajado en la pelvis. Son las mismas. Primera, polo superior. Segunda, ver el dorso o posición. Tercera, polo de presentación. Cuarta, encajamiento. Quinta maniobra algunos nos enseñan por ahí, algunos textos lo consideran como quinta maniobra. No, no es quinta maniobra. Pero sí es una maniobra conocida y es útil. Maniobra mesuradora de Pinard. ¿En qué consiste? Poner la mano
Sí, soy diestro, la mano derecha acá entre el pubis y la cabecita, y con la otra mano presiono la cabeza para meterlo a la pelvis. A ver, textualmente, mano derecha de plano sobre la sínfisis púbica y mano izquierda sobre la cabeza fetal situada por encima de la sínfisis. Con presión simultánea de ambas manos, verificar si el parietal desborda el borde superior del pubis. ¿Para qué me sirve? Si esa pelvis va a ser compatible, esa cabecita, ¿es posible de meterse en la pelvis o no? Si es una pelvis límite que con dificultad llega, pero no me parece, o simplemente no llega, no entra en la pelvis por nada. Esa es la quinta maniobra mesuradora. Esto se hace con el examen abdominal, una mano entre el pubis y la cabeza y la otra se presiona la cabecita para tratar de ver si entra en la pelvis o no. Lógicamente después lo de que dejan de presionar regresa a su sitio. Esta misma intención se puede hacer cuando se hace un examen a través de un tacto vaginal. A través del tacto vaginal, una mano en vagina y con otra mano se presiona la cabecita. Y también voy a ver qué grado de insinuación o descenso se produce del polo cefálico en este caso, si entra en la pelvis o no. Y a eso se llama maniobra mesuradora de Müller. Este es, por el abdomen es maniobra mesuradora de Pinar, mientras la otra es la maniobra mesuradora de Müller. ¿Cuándo estamos seguros que ese feto va a quedar en una situación, presentación, posición definida? Seguramente que después de las 32, 34 semanas. Si a las 28 semanas, 26 semanas está en podálico, es posible que se normalice después y esté en presentación cefálica. Pero cuando ya a las 34 semanas llega una presentación podálica, es probable que ya no hay ningún cambio, se queda ahí y va. Más bien hay que estar pensando en la programación de cesárea. La frecuencia cardíaca fetal, mencionamos que se oculta a través, se transmite a través del hombro anterior. Acá, si este es el dorso, el hombro estaría acá porque la cabeza está acá. Entonces, en esta área buscamos los latidos cardíacos fetales. ¿Con qué se busca los latidos cardíacos fetales? Estetoscopio de Pinar, que es una cornetita que luego lo vamos a mostrar. Pero con esta cornetita no se ausculta menos de 20 semanas. O ser muy cuidadosos, de repente un poquito menos, pero mayormente después de las 20 semanas. También la auscultación también se puede hacer con estetoscopio, el común que usamos para examinar pulmones, fluidos hidroaéreos. Doppler fetal en realidad no es un Doppler, sino es un amplificador de latidos cardíacos fetales. El más sensible puede ser que a las 9 semanas, 10 semanas, ya esté percibiendo los latidos cardíacos fetales. La eco transvaginal, eso sí puede auscultarse alrededor de las 5 semanas y media. Acá repitiendo, las ondas se van del corazoncito, se van a transmitir a través del hombro anterior para auscultarlo.
Latidos fetales normales de 120, 160. No es una cosa constante, sino va a haber cierta variación de los latidos cardíacos, que puede ser 130, 138, 140, 145. Tiene que haber variación necesariamente. Altura uterina. Buena medición de altura uterina. Este es el pubis. Prolongamos una rayita para arriba. Y acá hemos encontrado el fondo. Prolongamos acá y medimos. Esta es la altura uterina. Igualmente. ¿Cómo medimos? Fijando el cero de una cinta métrica en el pubis. Y con la otra mano, miren cómo cogemos el índice y el dedo medio. Porque si le doy la vuelta a la cinta a lo que es alrededor del abdomen, probablemente va a haber alguna diferencia. A lo mejor nos da un poquito mayor medida y hacemos diagnóstico de macrosomía. Por ejemplo, este es un caso. Si damos la rotación, está en cero la parte inferior, pues de acá rotamos, de acá nos parece que el fondo está por acá, probablemente vamos a falsear la altura uterina. Por eso es mejor cogerlo entre el índice y dedo medio, para que sea un poco más recto, solamente ver su proyección de la altura uterina. Esta sería una forma mejor de altura uterina, cero, y acá con sus manitos. Porque si vamos a bordear, y sobre todo si el abdomen es péndulo, probablemente un feto de 3 kilos lo vamos a encontrar como macrosómico. Cuando tengo la altura uterina, me es útil para hacer un ponderado fetal. Cuando el feto no está encajado, fórmula que puede ser útil, altura uterina menos 12 me da resultado en gramos. Si tiene 38 centímetros de altura uterina, pues está alrededor de 4 kilos. Cuero cefálico, cuando está encajado, es altura uterina menos 11, también el resultado me da en gramos. Pues una tabla para comparar en relación a los percentiles de acuerdo a la edad gestacional. Comparación de las semanas con la altura uterina. Igualmente que tiene que ir graficado en el carnet perinatal. De las herramientas que tenemos el gestograma, que haciendo coincidir la fecha de última regla, esta rayita, mirando con la fecha actualizada. Un ejemplo que si tuviésemos en febrero, acá sería 16, 17, 18 de febrero. Hoy estamos 18 de febrero, entonces lo hacemos coincidir y podemos deducir cuántas semanas tiene hasta la fecha actual. Este es el gestograma que hacemos coincidir con la fecha actualizada, la fecha que queremos, para sacar la edad gestacional. Por acá. Hasta las 40 semanas que debe estar acá. Más o menos esa es la relación del crecimiento uterino. Es gradual, con cierta diferencia que al final del embarazo, con los 38 días aquí, por el hecho de que el feto puede encajar en la pelvis, entonces hay un descenso que a las 40 semanas ya esté en una altura uterina un poquito menor.
Preguntas sencillitas. Maniobras de Leopold se refieren a métodos para cualquiera. Tiene una pregunta para cada uno. Para. Colaboren, pues. ¿Haría referencia, por ejemplo, a la presentación? Es que es cefálica o podólica. A ver, la A, B, C, D, D. Maniobras de Leopold se refieren a métodos para Examen de abdomen. parto a la cabeza, versión interna, extracción podálica, examen abdominal, versión interna. Ahí está la respuesta. Siguiente. Mediante las maniobras de Leopold se determina lo siguiente, excepto posición, presentación, estación cero, situación. Estación cero. Cero. Estación cero. 20. Tercera maniobra de Leopold permite diagnosticar presentación fetal, situación fetal, posición fetal, encajamiento fetal, actitud fetal. Presentación fetal. 20. En una presentación podálica, ¿con qué maniobra de Leopold se hace el diagnóstico de posición? La segunda, doctor. Segunda maniobra. Segunda maniobra, doctor. Uy, Segunda puro maniobra. 20, puro 20. Ya. Primigesta, 36 semanas, altura uterina, 32, Leopold. Masa dura redondeada en el fondo, dorso y lado izquierdo, irregularidad, inmóvil. A ver, de nuevo, leo. Masa dura redondeada en el fondo. Dorso, lado izquierdo. Irregular, inmóvil. Ahí sí no lo entendí. No encajada. Situación, presentación, posición fetal sería. Longitud podálica izquierda. Izquierda. Longitud podálica izquierda, doctor. La C, sí. Como la fruta que es agradable a la vista, un buen embarazo, un buen control, un buen examen, seguramente se va a conducir también a un buen producto humano y que llegue a la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. Con respecto a la altura uterina, ¿qué pasa si es menos de esos percentiles o más de esos percentiles? ¿Qué cosa es lo que nos podría indicar? Menos es pequeño para la edad gestacional o retardo de crecimiento que se llama y ahora le están poniendo otros nombrecitos. Pero estamos en problemas en los extremos. Uno que sea un macrosomio y el otro que sea pequeño. Y cuando es pequeño, mayormente estamos frente a un caso de preeclampsia, es lo que hay que tener cuidado en el control del embarazo. Gracias. Hay uno que no asistió, ¿no? Ya se unió, doctor. No lo veo, ¿eh? Sí, doctor, disculpe. Además, en el más uno, ahí está. Ahí. ¿Otra pregunta o a quién le toca participar? Doctor, una pregunta más.
Mencionó la maniobra mensuradora de Müller. No le entendí muy bien para qué cosa se usaba. Se usa para ver si esa cabecita encaja en la pelvis o no, para ver si hay descenso en la pelvis. Ambas, maniobra Pinar y la otra de Müller, una es por el abdomen, la otra en vagina y abdomen. Entonces, con esa maniobra puedo decir, esta cabecita va a encajar, si voy a predecir si esa pelvis es compatible con esa cabecita o no. Ver compatibilidad feto-pelvis. ¿Cuál es la que se utiliza o se explora tanto vagina y abdomen? ¿La de Pinar o la de Müller? Müller es a través de una mano en vagina y se espera la cabecita presionando con la otra mano y se siente el descenso de la cabecita, así que la pelvis es permeable o compatible. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Respecto a la posición, usted mencionó que también se podía ver en tanto en la segunda maniobra, en la segunda, no, a la situación, me refería a la situación. Primero mencionó que también lo podíamos ver en la primera maniobra, pero cuando presentó el cuadrito resumen, situación estaba en la segunda maniobra. O sea, puedo hallarlo con ambos, pero ¿lo consideraría dentro de la segunda o dentro de la primera? No, hay que combinar ahí el examen para deducir la situación. La posición puede ser la mejor, la que está más próxima, porque está el dorso, ¿cómo está? Si es izquierda, ya es longitudinal, de hecho. Pero si la cabeza está hacia abajo, es una presentación podálica. También podemos deducir que está en la situación longitudinal, porque la cabeza está en buena presentación. Y si la cabeza lo encuentro en el polo superior, por la forma del abdomen, que el examinado también me puede hacer deducir que está en situación longitudinal. O sea que es una combinación de conceptos. Pero de repente el dorso puede ser mejor. Doctor, una consulta. Ya. Pasamos a consulta, ya listo. No, una pregunta, doctor, disculpe. No, igual, es la que sea, no. Ya. Doctor, la primera maniobra se difiere de las demás en el tiempo de semana para poder explorar, o hay un promedio de semanas como para poder más o menos realizar la maniobra de Leopold. Ya, si lo examinamos a las 20, 25 semanas, mayormente le estamos diciendo que es indiferente. ¿Por qué? Porque ahorita lo examino está en oblicuo, está en transverso, está en podálico. Es bastante inestable, le llamamos indiferente, es difícil. De repente, 28 semanas ya se está fijando un poquito. Pero si a las 32, 34 semanas lo ve en podálica, probablemente esa termine en cesárea. O sea, más o menos se va, conforme va avanzando el embarazo, va quedando más fijo. Y ahí a las 32, 34 semanas es difícil que se acomode un podálico a ser cefálico. Ya, doctor. Doctor, y no, tenía una duda, disculpe. Recuerdo la posición fetal, es dorso derecho, si es que el dorso fetal se encuentra hacia el flanco derecho de la madre, ¿verdad? O sea, más o menos. Sí. Siempre es con respecto a la madre. O sea, que no se me estén volteando el hombro de usted, el izquierdo, no, nada tiene que ver lo nuestro, sino es
es la posición de la madre, si es derecha de la madre, derecha del paciente, nada que ver. Excepto ahora que hemos visto maniobras del Leopold, le digo mano del examinador, porque las maniobras del Leopold son características propias de que lo examina, ¿no? Posible, el examinador examina con la izquierda, pues ahí sí es la mano pues del examinador. Doctor, y una consulta, también había leído por ahí sobre respecto a la cuarta maniobra de Leopold, que hay grados de encajamiento, ¿no? O sea, no sé si me equivoco, de repente hay una alta móvil, insinuado, fija, y eso cómo más o menos voy a ir diferenciando, porque a veces en la práctica es un poquito complicado cuando tienes que tener bastante experiencia, pero ¿usted qué Claro. recomendaría? Entre tercera y cuarta maniobra puedo deducir que el grado de encajamiento a que se refiere usted. Con la tercera maniobra puedo decir este foro está flotante, se moviliza para acá, para allá, ese no está encajado. Pero puedo decir que esa cabecita está dirigida, está insinuada en la pelvis, le llamamos. O sea, no está encajado, pero está dirigida hacia la pelvis. Entonces esperamos que pronto se produzca el encajamiento. Eso se llama pelvis insinuada. Otra pelvis es la que está más arriba, ni siquiera se pega al pubis, sino que está flotando, se moviliza, se pelotea. Está en longitudinal cefálica, pero está alta, flotante. Mal signo si es una primeriza que debía estar ya fija o encajada. Y el otro término es, si la cabecita está dentro de la pelvis, ya no se puede hacer el peloteo con la tercera maniobra porque está fijo dentro de la pelvis. Entonces, a eso es lo que le llamamos un polo de presentación encajado, fijo o encajado. Y hablar el término profundamente encajado es tendría que hacerle tacto vaginal para decirle está ya en más dos, más uno, en el polo de presentación. Ya, doctor. Genial, muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguien de ustedes iba a presentar ya la vi, ya la vi. ¿Se escucha, doctor? Solo se sí, ocupa se eso. escucha. Este video me pareció interesante porque hace de forma práctica las maniobras de Leopold y justo quería presentar esa parte, porque la primera parte es full teoría que ya vimos con usted. La práctica en realidad solo se ocupan estas dos. Entonces vamos ahora a ver el video de cómo debe hacerse las maniobras de Leopold. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es las cuatro maniobras en la práctica. Qué bien, vamos primero a localizar el fondo uterino con la mano izquierda, ¿sí? Con la mano izquierda. Vamos a localizar el fondo uterino y una vez que ya sabemos dónde está, con la otra mano nos vamos a ayudar para palpar que está ocupando el polo superior. Primera maniobra. Segunda maniobra, vamos a poner una mano, la mano izquierda en este caso, va a estar quieta, empujando el útero hacia el otro lado para que la mano derecha sea la que palpe. Entonces ahí la mano está palpando, miren cómo la palpa, y siente una superficie lisa, regular, que corresponde al dorso. Vamos a hacer la otra maniobra. Entonces empuja hacia el otro lado y la mano izquierda está palpando las extremidades del feto. Entonces esto es un derecho, un dorso izquierdo, perdón, un dorso izquierdo. Vamos con la tercera maniobra. Ahí está, tercera maniobra. La tercera maniobra entonces vamos a localizar con la mano derecha entre dedo pulgar e índice si es que hay movilidad moviendo la cabeza del feto. Y miren, en efecto se mueve, eso quiere decir que no hay un encajamiento profundo. Eso es bastante bueno. Y ahora nos vamos a virar hacia el otro lado a ver los pies de la paciente. Recuerden, la cuarta maniobra es viendo los pies de la paciente. Vamos a tratar de desencajar, a ver si es que lo conseguimos, si sí, en efecto lo conseguimos, y ver si el dedo índice con el otro palpan el dorso, la frente y el occipucio. Y eso es todo, muchachos.
Y eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Bien. Ese era el video de maniobras de Leopold, doctor. Sí, está muy bien. Doctor, una pregunta. Nosotros como internos, ¿nos dan la facilidad de poder practicar eso o hacer eso en las madres? En semiología, ¿dónde practicaron? A ver. En pacientes. Sí, doctor. Por suerte nos diferencia de los países muy adelantados o adelantados. Que ellos con videos en circuito cerrado, eso, ahí están sus clases. Ustedes bueno, son parte de las víctimas de esta pandemia que nos ha obligado a hacer clases de este modo. Pero esas maniobras lo hace el alumno perfectamente, con su tutor, lógicamente, y con el permiso tácito de la paciente, ¿no? Puede haber una paciente que dice, no quiero que me examine, tampoco hay que obligarle, no se puede, pero sí, el alumno examina. Y mayormente, casi la totalidad de gestantes o pacientes permiten el examen del alumno y saben que son alumnos y saben que lo importante que es demostrar que respeto, consideración y se le va explicando incluso los datos que se está encontrando. Sí, eso es, examina el alumno. El interno, con mayor razón, el interno es el dueño de todo el manejo y es el que maneja todo. Desde la historia, los quehaceres, las actividades que se tienen que hacer, es el que está pendiente. Sí, el alumno interno examina a los pacientes. Entiendo, gracias, doctor. Incluso, pues, el examen pélvico tiene que aprenderlo de parte, cuando está en trabajo de parto, de su fase de dilatación, borramiento, y tiene que atender parto, ¿no? Y eso es la finalidad. En ese sentido, hay ventajas frente a otros países que solamente tienen en maniquí. Bueno, ustedes, por esta circunstancia que estamos un poquito limitados, ¿no? Doctor Barbosa. Presente. Doctor, tenía un video en donde también quería presentar ello. No sé si puedo presentarlo. Pero ¿por qué me pregunta si estamos dentro de la hora? Yo no tengo ningún problema. La práctica nuestra son hasta las 11, 11 y 20, que todavía es. No hay problema. Diga. Yeah. Un ratito. Oh, y la participación no es de uno, el que está anotadito, no vas ahí, ¿no? Cualquiera, por si le interesa algún problema. No, ahorita por ejemplo, esta maniobra de Leopold es bastante difícil hacerlo cuando una gestante es obesa. Cuando una gestante tiene alguna alteración mental, no se dejan examinar. ¿Qué se va a examinar? ¿Cuándo no se puede hacer las maniobras de Leopold? Cuando tiene una preeclampsia y está con un cuadro de hipertonía uterina, el útero está semicontraído, póngase a hacer las maniobras de Leopold, imposible, no se puede. O sea, hay ciertas circunstancias de que es limitante. Un abdomen péndulo también nos altera un poquito, parece, pero no hay la seguridad. Ya, doctor, se ve, ¿verdad? No sé. Chicos, ¿Emi se ve? Sí, se ve. No sé si es que se escucha. No se escucha.
antes de compartir, o sea, para compartir ahí hay añadir audio, tiene que ser. Ahí, botoncito, añadir audio. Antes de compartir. Ah, ya. Okay, a ver. Antes de compartir del Team, doctor, ¿no? Baja la flechita y hay un botoncito que dice añadir audio, incluir audio, algo así. Me sale. Vamos a compartido. Qué raro. Me sale. Qué raro. Acá no. Con nuestro cofre de Setiver. Raro. Compartir. No, no me sale. Qué raro. Ya no me sale esto. Compartiendo tu pantalla, Fati. Dime, estoy compartiendo, ¿verdad? Pero no, no me sale esa acción. Qué raro. Creo que es porque estás desde la web. Es que tienes que volver a compartir. Al momento de compartir, ahí dice incluir audio. Hay una cosita, pero hace rato sí estabas compartiendo audio, solo que se escuchaba muy bajito. Ah, ya, de repente estaba bien, se mete el volumen. Ah, ya. Me avisan ya. Ya, doctor, me quita. Estás compartiendo, pero sin audio. O si no, pásame el video y yo te ayudo a compartirlo.
¿Me avisan si se escucha, por favor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué? El objeto del video es explorar el abdomen de una mujer embarazada. Porque con frecuencia los alumnos lo hacen mal, entonces vamos a explicarlo detalladamente para que lo puedan ver. La primera maniobra de Leopold, coloco mis manos, ambas manos en el fondo uterino tratando de detectar qué se encuentra en el fondo uterino. Aquí detecto que está el polo pélvico, toco las nalgas. Segunda maniobra, me voy por los bordes del útero tratando de localizar dónde se encuentra el dorso y dónde se encuentran los miembros pélvicos. Aquí lo encuentro liso, esta es la espalda del bebé y al final de la espalda se encuentra el hombro, importante para que yo detecte la frecuencia cardíaca fetal. Tercera maniobra de Leopold, con una sola mano busco mover la cabeza del bebé para ver, detectar la cabeza del bebé y le estoy moviendo. Detecto las tres características de la cabeza, redonda, rebotante y regular. Cuarta y última maniobra es la única en la que yo me volteo y veo hacia los pies de la paciente para detectar el nivel de encajamiento de la cabeza fetal. Ahí estoy detectando que la cabeza está libre. Habiendo detectado con la segunda maniobra de Leopold que aquí está el hombro del bebé, que es el que transmite la frecuencia cardíaca fetal, lo voy a auscultar con un estetoscopio de Pinar. Esta es la parte que va en la oreja, esta es la parte que va en el abdomen. La coloco sobre el hombro del bebé y voy con un cronómetro a medir la frecuencia cardíaca fetal. Es importante que una vez que yo coloque la cabeza sobre el estetoscopio, suelte el estetoscopio. Y ahora con mi reloj empiezo a contar los latidos del bebé en un minuto. Perfecto, 154 latidos por minuto. Para terminar, voy a medir la altura uterina. La altura uterina la mido colocando el cero en el borde superior del pubis y acompañando hasta el final del fondo uterino, donde se encuentra el fondo uterino. Entonces, esta paciente tiene un fondo uterino de 35 centímetros. Y eso es todo lo que tendríamos que hacer respecto a la exploración del abdomen de una mujer embarazada. Hasta luego. Bien. ¿Preguntas? Sí, doctor, una pregunta. ¿El procedimiento para latidos fetales sería igual que en el video? Si nosotros, por ejemplo, no tenemos ese estetoscopio incógnito, no me acuerdo su nombre, solo tenemos nuestro estetoscopio normal, ¿hacemos lo mismo que hizo en el video solo con nuestro estetoscopio normal? Sí, un estetoscopio normal. El que he visto es una cornetita, es el llamado estetoscopio de Pinar. Y se va explorando a poquitos, a veces, por ejemplo, a 28 semanas no se escucha muy bien. Entonces hay que estar movilizando el estetoscopio de Pinar para ver dónde se localiza mejor. Pero se puede usar con el estetoscopio normal que usamos nosotros. Doctor, y si nosotros, por ejemplo, vemos que el feto tiene más de 160 latidos por minuto, ¿qué es lo primero que haríamos en ese caso? Si tiene 161, 165, no se desesperen. Déjelo ahí un ratito, que descanse. De repente vino cansada la mamá y entonces eso pasa al feto. Si tiene 170, 100, más de 170... Tómale la temperatura, puede ser que esté con fiebre y eso lleva a que el feto también haga taquicardia. No tiene fiebre y está con eso, si está en un centro de salud de bajo nivel, derívelo a un centro más equipado. Puede tener monitor o va a haber pediatra para que lo evalúe. No pediatra, sino obstetra, ¿no? Ginecólogo. Entiendo, doctor. Doctor, disculpe, tenía una última pregunta. Justo que usted mencionó al obstetra. ¿El obstetra también hace todo lo que nosotros estamos aprendiendo ahorita? Ya, ustedes hacen el
curso de ginecología y obstetricia en 3 meses. La obstetriz estudia 5 años para todo eso. Sí, está capacitada para todo eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el rol de la obstetriz? En buena cuenta, si se cumpliera, ¿cuál es el perfil? La obstetriz ve el embarazo, parto, puerperio, normales. Cuando en el embarazo la presión ya se eleva y está frente a una preeclampsia o enfermedad hipertensiva crónica, ya no debería verlo la obstetriz, sino el médico. Cuando una gestante tiene una infección urinaria, debe verlo el médico, no la obstetriz, porque una infección urinaria ya no es un embarazo normal. ¿Qué puede hacer la obstetriz? ¿Tener una anemia en 9-10? ¿Indicarle sulfato ferroso a la obstetriz? Sí, puede indicarle. ¿Dio a luz un parto normal? ¿Necesita oxitocina en el puerperio? ¿La obstetriz le puede indicar? Sí, sí le puede indicar. Pero la obstetriz no puede indicar oxitocina durante el embarazo, porque hay complicaciones que tiene que resolverlo el ginecólogo. Entiendo, doctor. Gracias. Incluso en otros países, bueno, acá no hay una diferenciación entre entre obstetrices y enfermeras. En otros países la enfermera se le capacita también. No será igual que los 5 años que estuve de la obstetriz, pero las atenciones inmediatas, por ejemplo, la atención de un parto hasta un vigilante, hasta un policía está capacitado para eso, o lo capacita, y puede ligar un cordón, y por qué no una enfermera que es una profesional de salud, se le capacita y puede resolver, ayudarnos a resolver problemas. Pero acá hay un poquito de celos entre las dos profesiones y que ponen limitantes. Una enfermera ligando un cordón no se va a transformar en obstetriz, ni una enfermera porque pone en inyección se va a transformar en enfermera. ¿Alguna pregunta? Pedro Lévano. Doctor, no, sí tenía una duda. Yo pensé que tenían más dudas. Con respecto a estos pacientes que, por ejemplo, se encuentran en una presentación podálica, estos pacientes nacen por cesárea, ¿no, doctor? Sí. El parto podálico es distósico. Distósico porque... si bien es cierto que la mayoría, mientras no lo toquen, mayormente nace solo y salen bien, mayoría. Pero un buen número van a ser malas condiciones con complicaciones y un pequeño número van a salir muertos, el podálico. Entonces es distósico, ¿quién podría arriesgarse? La mujer como madre o la familia como familia. De ese bebé o el médico como médico se arriesgaría a exponerlo a complicaciones o muerte del fetal, porque ninguna experiencia puede garantizar que ese feto va a salir bien, porque el podálico es inesperado las reacciones que finalmente pueda producirse. Por eso es que un podálico se programa mejor la cesárea. Ya en la actualidad la cesárea es una solución bastante seguridad como último recurso, si no hay otra opción, lógicamente. Incluso hay señoras que no tienen ninguna patología, indicación de cesárea o indicación obstétrica. Quieren cesárea, que tiene que ser a veces aceptar lo que dice la gestante. Eso se está viendo en la actualidad. Y seguramente que va a aumentar los casos. Doctor, entonces en el caso de que nos centremos, por ejemplo, en el serum, si nosotros diagnosticamos de que, por ejemplo, tiene esta presentación podálica, ¿solamente lo referiríamos nomás, doctor?
¿O habría algún caso excepcional que Claro, que hay que podríamos? referirlo, pero ¿cuándo lo refieres? ¿Contiene 28 semanas? No, esperen, 30 semanas, 34 semanas, ya le digo, 34 semanas para arriba, ya difícil, imposible, ya que se acomode y se acomode en público. Entonces, 34, 36 semanas, si tiene un centro de referencia próximo, mejor derivarlo. Gracias, doctor. Pero hay que estar bastante seguros. A veces hay confusiones. Hay un caso de una presentación podálica que le hacen un tacto y parece cefálico. Es la presentación de nalgas. En la presentación de nalgas pura, con poquita experiencia, a veces se palpa un polo duro. Dice, ah, no, es cabeza. Y resulta que eso es podálico, pues estoy palpando el sacro. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso. Si hay un ecógrafo, ayudarse con la ecografía. Y ver la altura dónde se localizan los latidos fetales puede ser muy orientador para ver si es podálico o cefálico. Correcto, doctor, gracias. Ya. Doctor, respecto a la pregunta de Pedro, yo tenía una pregunta. Yo había escuchado o tenía entendido que en el Serum todo parto, así sea cefálico o podálico, si hay un centro de referencia, todo lo derivábamos. A ver, hablamos de niveles de centro de salud, que es, si hablamos de un puesto sanitario, que realmente no hay médico. O actualmente ya están poniendo un médico. Entonces ya no sería un puesto sanitario, sino un centro de salud nivel 1. Centros de salud que atienden partos realmente es a partir del nivel 2. No todos los centros de salud atienden partos. Entonces hay que ver esa condición. Entonces, si no atiende parto, pues tampoco nos vamos a ir contra la organización que hay en ese momento, ¿no? Entonces, se tiene que derivar. Pero mayormente los centros de salud 2 que atienden partos, lo deriva solamente en los casos que se presume una complicación. Por decir, una menor de 15 años hay que derivarlo. Una mayor de 35 años hay que derivarlo, si es primeriza, sobre todo. Si es podálico, hay que derivarlo. Nos parece que una altura uterina tiene más de 38 centímetros, derívelo. Estamos frente a una macrosomía, lo más probable, macrosomía fetal. Tacto vaginal, ¿a ustedes les parece que no está encefálico ni en podálico, que está en transverso? Derívelo, no, no nos hagamos problemas ahí. Más preguntas se me agotaron. Una pregunta. Una ya van 20. No, no, no hay problema, sigue, no. Doctor, había escuchado que antes se realizaba la versión cefálica externa. ¿Esto se sigue realizando o ya no se opera solo por cesárea? La versión externa, ¿sí usted? Ajá. Cuando Bueno, para ponernos de acuerdo, versión externa cuando hacemos movimientos del cuerpo del fetal a través del abdomen. Versión interna se hace a través de un tacto vaginal, yo tengo completamente dilatada y a través del cuello dilatado, entonces puedo ayudarme con ambas manos, una dentro de la vagina, la otra incluso dentro del útero, a cambiar la posición, a hacer una posición longitudinal, una transversa longitudinal. Versiones externas completamente proscrito, no es correcto, no está bien. Un feto adopta una posición determinada, debe tener algún factor que esté determinando, es un cordón corto, cordón largo, tiene la placenta ubicada anormalmente, baja. Entonces, no es bueno hacer esas maniobras. Pero sí hemos tenido un embarazo gemelar, nació un niño y el otro se me quedó atravesado.
calculamos que el feto no es grande, sino es un tamaño pequeño, que realmente el gemelar es menor del promedio. Entonces, si es un feto pequeño, ahí sí se puede hacer la versión interna. Versión interna, repito, a través de vagina, una mano, entra a través del cuello uterino, ya está, tengo las membranas íntegras. Tratar de coger, si se puede poner la cabecita para abajo, mejor. Pero del caso contrario, se toma de los piececitos y se tracciona. Entonces, esa es la versión interna. Que es posible en el segundo gemelar siempre que sea pequeño. Porque si el segundo gemelar lo ponemos que es un tamaño grande, más del promedio, puede ir a cesárea, no está contraindicado. Doctor, Sí. una pregunta, estaba hablando sola, disculpe. En la auscultación también he visto que se le toma el pulso a la madre, ¿no? Y bueno, tenía dudas de ello, o sea, a la vez que no solamente se utiliza, o sea, el tocopepin, o sea, para auscultar el pinar, pero, o sea, ¿por qué razón también se le ve el pulso de la madre? Porque eso acabo, bueno, acabo de ver eso y tenía esa pregunta. Y lo otro es, también puede ver, por ejemplo, no sé, algunas patologías, ¿no? Que presenta el feto que de repente, no sé, son prenatales, al hacer la maniobra de Doppler, ¿se puede ya desde ahí como que inducir o pensar que de acuerdo a si hay un encajamiento o la posición o algo, si el niño presenta alguna patología o no sé, de repente que tengan síndrome u otras, ¿no? No, detectar malformaciones fetales a través del examen lo veo bastante difícil, a menos que sea un hidrocefálico exagerado, algo así, pero no, no. A ver, uno de los que sus compañeros podrían, ¿o qué piensan de la pregunta de su compañera? Cuando examina latidos fetales, también estamos percibiendo el latido de la madre. ¿Por qué sería eso? Cualquiera. ¿Podría ser, doctor, por la mala posición del estetoscopio? Bueno, una respuesta, otra respuesta. Doctor, ¿se refiere a que cuando escuchamos los latidos del bebé, también escuchamos el latido de la madre? ¿O la No, pregunta es si? hay una imagen que se vio que al mismo tiempo se está percibiendo los latidos de la madre, palpando la muñeca para los latidos.
La arterial. La frecuencia en el adulto es 60, 70, 80, puede ser. Es normal. Si el feto lo encuentro 140, no tengo la menor duda. Pero, ¿qué pasaría si los latidos lo veo que están han disminuido? O tengo mi duda, ¿no? Parece ser fetales, no fetales, qué sé yo. Entonces, si yo quiero saber que esos latidos que estoy percibiendo de repente coincide con los de la madre, entonces estoy aproximando a que hay problemas en el feto. Porque estoy percibiendo los latidos de más, si es que coinciden esos latidos. Y la otra opción es de que esos latidos cardíacos estén frente a un caso. Si no coinciden en la frecuencia de los latidos, probablemente esté con una bradicardia fetal. Cuando tenemos esa duda es que tenemos que comparar con los latidos de la madre. No sé si lo entendieron. Doctor, ¿podría volver a repetirlo? No lo entendí muy bien. Si oculto latidos cardíacos están 140, no creo en el feto, no tendría la menor duda. Pero si encuentro latidos cardíacos 80, 70, 90, ya 100, que puede ser un 80, 90, tengo la obligación de ver si esos latidos corresponden al feto o no. Entonces, ¿qué hacemos? Escucho el latido del que me parece que es el feto y comparo con los latidos de la madre, de la arteria radial. Y bueno, si coincide, entonces corresponde a la madre esos latidos. No, lo que estoy escuchando no son del feto, sino de la madre. Si no coinciden, estamos frente a un problema de bradicardia fetal. Eso es lo que quería decir. No sé si lo dije, lo empeoré o lo mejoré. Sí, doctor, sí se entendió. Bueno, ahora. Y ahora sí se entendió mejor, doctor. Mejor, todavía no bien. Ella. Pero, como le digo, le repito, está 130, 140, ¿qué duda van a tener? Ninguno. ¿Quieren palpar el latido de la madre? Pálpelo, pero no tienen ninguna utilidad. Pero cuando hay una bradicardia, o me parece que es, de repente no es, a lo mejor estoy escuchando el latido de la madre, entonces ahí tengo que hacer la comparación. Es lo que tienen que hacer. Parece que se me agotaron las preguntas. ¿Qué dice Fátima? Creo que estamos por finalizada ya, o si no hay preguntas, ¿qué hacemos? No, he visto que algunas literaturas mencionan, ¿no?, que, o sea, cuando la madre presenta, o sea, a pesar que se le pueda hacer a manera de Leopold, creo que eso nos va a servir en el serum, ¿no? Porque no vamos a tener de repente quizás un ecógrafo, ¿no? Pero siempre veo que cuando hay problemas así de la posición del parto, si va a cesárea o no, se acompañan siempre de una ecografía, ¿no? O sea, tiene que ver sí o sí una confirmación con un ecógrafo para que pueda ver ello, ¿no? Porque puede ser que de repente la madre, puede ser obesa o puede presentar ciertas patologías que como que sesguen, ¿no?, lo que nosotros vamos a inspeccionar o valernos de ciertas maniobras, ¿no? No sé si... Sí, lógicamente ya poco sé, no sé, como ya uno está centralizado en nuestra
atención acá en la capital, de repente habrá muchos lugares que no tengan esos implementos, pero la mayoría, de ser posible, siempre se recomienda una ecografía en el primer trimestre, sobre todo para ver malformaciones fetales, que es entre la semana 11 y 14, y otra ecografía entre 20 y 24 semanas para determinar la morfología fetal. Y una tercera o más ecografías, pero en casos de que hubieran dudas, por ejemplo, les han sacado la cuenta y parece que la altura es menos, entonces hay que verificar con una ecografía. Sí, siempre, en la actualidad creo que es necesario, indispensable, siempre un control ecográfico que sea útil, si es en el primer trimestre, mejor. No disponemos de esas condiciones, no tenemos, digamos, la obligación de solucionar eso, son los gobiernos los que tienen que reestructurar las atenciones, el equipamiento, ¿no? De todo caso, se tendría que derivar, cuando hay alguna duda, a algún centro de mayor complejidad. Doctor, en una consulta, he visto ya la última ya, he visto que también, bueno, hacen un cierto monitoreo electrónico fetal, ¿no? ¿Eso es importante que lo tengamos en cuenta nosotros? ¿Y para más o menos en qué casos se hace ese monitoreo al feto, ¿no? Si hay cardiopatías, me imagino, No. Es parte de, es como decir, lo que antes había el estetoscopio, ahora casi que el ecógrafo es un equipo que debe estar junto al médico para descartar alguna patología, o el latido cardíaco a través del ecógrafo. Ni el estetoscopio no se usa. Ok, gracias. Bueno, creo que ya no hay preguntas. Creo que dice Fátima, no sé si lo veremos ya la próxima semana. Sí, doctor, creo que es todas las preguntas que vi. De acuerdo, Amy. Hey, Amy. Sí, doctor. Sí, bueno. Creo que nadie me ha preguntado. Entonces, a estudiar la próxima, si lo... Y todos pueden participar con un poquito, un video, preguntas, complicaciones. No hay ningún problema. Ya, nos veremos hasta mañana. Gracias por su...